whisky para hacer una aclaración sobre las manipulaciones que hacen los politiqueros dominicanos, apoyados por las autoridades del Banco Central y la Superintendencia de Banco con relación al PBI, para hacerle creer al pueblo dominicano que la carga fiscal de los dominicanos es bajita y que esa carga fiscal a veces no es suficiente y cada vez hay que aumentarla más, pero ellos manipulan el asunto del PBI y hablan de PBI solamente. Pero ¿qué ocurre? Que si en una sociedad y con una economía inestable, en donde los precios cada día son diferentes, cuando se habla de PBI, hay que hablar de PBI a precio corriente y PBI a precio constante, para que se establezca la realidad de lo que está ocurriendo en la sociedad. No es lo mismo hablar de PBI en un país desarrollado, en donde uno va hoy y hace una compra y cuando vuelve a los 10 años de nuevo, esos artículos o cuestan menos o cuestan lo mismo o poca cosa más de lo que le costaron a uno 10 años antes. Pero en esta sociedad no es así. En esta sociedad cada día los precios aumentan de manera escandalosa porque los políticos permiten que el sistema de mercadeo en esta sociedad sea monopólico, en flagrante violación a la Constitución de la República, que prohíbe los monopolios. Para que se entienda mejor, vamos a poner un ejemplo de PBI. El PBI, para que la gente que no ha estudiado economía entienda, es la expresión monetaria de lo que produce un país. Es decir, que para uno saber qué se produce, se multiplica la cantidad de artículos por el precio que tengan. Es como cuando uno va a hacer una compra al mercado. Si uno compra, qué sé yo, un mango, pues te lo multiplican por el precio. Si compra 10 mangos, te lo multiplican por el precio y te van a costar más. Asimismo es el PBI. Te suman todos los artículos que se producen en un país, más los servicios, y entonces de ahí se obtiene el PBI nacional. Pero en esta oportunidad, para que se entienda más claro, para que la gente vea, yo voy a poner un solo ejemplo de PBI. Y vamos a poner el ejemplo de alguien que produzca camisas. Vamos a suponer que camisas, un productor produce 100 camisas, 100 camisas en el, qué sé yo, 1994, 100 camisas, y que esas camisas en el 94 tenían un costo de 100, de 100. Estamos hablando de que él tendría un PBI de 10.000. PBI de 10.000 en el 94. ¿Qué pasa? ¿Qué podría ocurrir, por ejemplo, en el 2014? Puede ser que el productor de camisas solamente produzca 50 camisas en el 2014. Es decir, que ya él produce menos camisas por diferentes razones, porque sus costos se han aumentado, en fin. Pero ¿qué pasa? Que esa camisa puede tener un costo de 500. Entonces, en este caso, su PBI sería un PBI de 25.000, 10 años después. Entonces, ¿qué significa esto? Que, por un lado, se está reduciendo la producción de camisa de 100 a 50 en 10 años. Y no solamente eso, sino que esa reducción en la producción de camisa reduce el empleo, afecta el empleo.
afecta el empleo. Menos personas tienen que trabajar, pero también a los que trabajan le provoca una complicación, porque quizás este costo en la camisa podría costarle a alguien 1.500, 1.200 pesos, 120, 130 pesos, pero ahora no, ahora le puede costar 700, 800 pesos la camisa ya 10 años después. O sea que eso ya le provoca una complicación, además de que hay menos empleo, le provoca una complicación. Pero vamos a suponer, otro problema también que se utiliza para manipular el PBI es que vamos a suponer que 10 años atrás se pagara de impuestos impuestos un 30%. Estamos hablando de que los impuestos serían 3.000. 3.000. Pero 25, 10 años después, si se cobra la misma tasa impositiva, la tasa impositiva se podría manipular porque nunca coincide el PBI con el porcentaje de impuestos. Nunca coincide. Siempre hay manejos de que no dan los costos. Como los costos se están aumentando, hay menos rentabilidad de las empresas. Para no complicar el ejemplo, vamos a decir que ese mismo 30% de impuestos se cobre aquí también, eso mismo 3.000. Si estos 3.000 se dividen, vamos a suponer que esto sea un 30%, ¿verdad? Si yo divido ese 30% esos 3.000, la carga fiscal, como se dice, se bajaría a un 12%. Por eso los políticos dicen, la carga fiscal es bajita con relación al crecimiento del PBI. Entonces, por eso se justifican, los políticos justifican los ajustes. Dicen, no, hay que aumentar la carga fiscal porque el PBI ha aumentado y la carga fiscal se ha quedado igual. Ya esto representaría, esos 3.000 aquí, representarían un 12%, nada más. Un 12%, mientras que aquí, 10 años anterior, eran un 30%. Pero este ejemplo le provoca una complicación terrible a la sociedad, porque le provoca una inflación, le provoca un desempleo, y entonces cuando el gobierno aplica sus ajustes para aumentar la carga fiscal, entonces eso generalmente se hace aumentando el ITEBI, como ocurrió ahora en estos días, que se aumentó el ITEBI del 12 al 18%, del 14 al 18%, eso le ha provocado una complicación terrible, un encarecimiento adicional que le complica la vida a la gente. Entonces, no ha habido un real incremento de precios. Si yo multiplico las 50 camisas que se estaban produciendo 10 años anterior, o sea, estas 50 camisas que se están produciendo ahora aquí, por lo que se producía 10 años antes, 100, podemos hablar de que aquí yo estoy, el PBI a precio real es 5.000. 5.000, es decir, que se redujo la mitad. A precio constante, que es lo que refleja la verdadera situación de un país, el precio constante. O sea, hay que coger un precio base y multiplicarlo por la producción para que se tenga el concepto de lo que está ocurriendo realmente en la sociedad. Entonces, si yo multiplico ahora, divido esos 3.000 que yo estoy cobrando sobre esto, entonces yo estoy cargando realmente una tasa
una carga fiscal de un 60%. Si yo multiplico el PBI real 10 años anteriores por el PBI real de lo que se está produciendo, porque eso es la realidad, no esta inflación. Cuando se toma la inflación por efectos monopólicos, eso le provoca un problema a todo el mundo, porque esa inflación que se refleja aquí 10 años después le provoca un incremento de costos a las empresas, y las empresas, la mayoría, se ven en la necesidad de quebrar. Le provoca un problema gravísimo a los trabajadores, y es que el poder adquisitivo real de su salario no es suficiente para nada. Hoy en día el salario mínimo solamente es suficiente para cubrir el pasaje y la comida ambulatoria de un trabajador. Por eso es que no se le da empleo a las personas de más de 30 años, porque se sabe que solamente se le puede dar empleo a las personas que viven en su casa, que tienen su familia, sus padres, que le dan la vivienda, le dan la comida, le dan de todo, y cuando se presenta un padre de familia no le pueden dar empleo. Es decir, que hacer la manipulación que hace el Banco Central con el PBI es un asunto, es una crueldad contra la sociedad, peor que la esclavitud. Pero algo gravísimo también es que ese mismo proceso inflacionario que los políticos le permiten a sus amigazos, para que estableciendo monopolios en el mercado y lobismo y cogiéndose el dinero del Estado como en obras sobrevaluadas, en fin, eso también le provoca un incremento de gastos al gobierno, y mientras más dinero el gobierno tiene, menos puede hacer, porque también sufre las consecuencias, y por eso el gobierno tiene constantemente la necesidad de aumentar los impuestos, que es una barbaridad para una sociedad. Lo preferible es que se mantenga una estabilidad entre precio corriente y precio constante, para que el gobierno tenga la estabilidad necesaria, para que no sea necesario estar aumentando los impuestos y aplicándole ajustes que complican más la situación al gobierno. Y entonces el gobierno, con menos dinero, podría hacer más, como ocurre en los países de economía estable. Por ejemplo, en Estados Unidos, el ITEBI anda entre un 6 y un 8%, y las recaudaciones son suficientes para proteger a los niños, los ancianos, tener un buen sistema judicial, un buen sistema de policía, un buen sistema de pensiones, para todo alcanza. Sin embargo, aquí un 18% de ITEBI y un 29% de impuestos sobre la renta, que no es un 29%, porque el que se gana un 29%, si quiere usar su dinero, tiene que pagar un 10% adicional. Y si quiere decir, bueno, yo voy a recapitalizar estos beneficios en la empresa, entonces queda comprometido de por vida a pagar un 1% por ese capital que se reinvirtió en la empresa. ¿Qué otra complicación y otra intromisión del Estado en asuntos que no debe de inmiscuirse? Por una barbaridad que hace la autoridad del Banco Central, que es no establecer la diferencia real que existe entre PBI a precio corriente y PBI a precio constante. Ustedes pueden comunicarse con nosotros, entrar y ver estos videos en YouTube, País Viable RD, y también pueden entrar a nuestra página de Twitter, @País Viable, y Facebook País Viable también, y al correo paisviable@gmail.com, y por ahí pueden establecer contacto con nosotros y con los técnicos que trabajamos en esta proyección. Muchas gracias.